Amiguitos, ¿cómo están? Yo soy la profe Mariam y hoy les traje a un invitado muy especial. ¿Quieren saber quién es? Ok, entonces aquí está. ¡Hola! ¡Hola! Me da mucho gusto estar aquí. Arbolito vino hoy a compartir con nosotros sobre un tema muy especial. Así es que vamos a comenzar. Hoy he venido a hablarles sobre la Navidad. ¿Saben qué es? La Navidad es una celebración que se realiza en muchos países. Es un tiempo de mucha alegría, luces y color, donde las familias celebran unidas. ¿En serio? ¿Y por qué, Arbolito? Oh, profe Marián, pues te voy a explicar. La palabra Navidad significa nacimiento. Y es porque lo que estamos celebrando es el nacimiento del niño Jesús, nuestro Salvador, quien nació el 25 de diciembre. Este día lo celebramos en grande, con canciones, baile, buena comida. Pero desde el día anterior lo celebramos y disfrutamos porque es Nochebuena y es cuando nos preparamos para el nacimiento. Este es un tiempo especial que podemos aprovechar para decir a nuestras familias lo mucho que los queremos y crear presentes para colocar debajo de nuestro árbol. ¡Así es! ¡Debajo del arbolito, como yo! ¿Ustedes tienen uno en casa? ¡Qué bueno! Pueden crear tarjetas, regalos, manualidades, entre otros. La Navidad tiene dos colores que la caracterizan. ¿Saben cuáles son? ¡Así es! El rojo y el verde. Por eso es que así es como vemos todas las decoraciones, en las casas, en las plazas, en nuestro colegio y en todas partes, aunque en algunos lugares le ponen aún más colores y luces. Hay una última celebración que disfrutamos en cada Navidad. ¿Saben cuál es? Es el Día de Reyes, Arbolito. ¡Así es, profe Marián! Este día todos los niños reciben juguetes. Bueno, los que se portan bien. Y se celebra para simbolizar los regalos que recibió Jesús al nacer por los tres magos que lo visitaron. Y le dejaron tres regalos muy especiales: oro, incienso y mirra. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y aprendido. No olviden suscribirse al canal de Profe Marián y dejar un me gusta. ¡Adiós!